Queda claro con la contundencia de hoy. Queda claro con la contundencia del pliego que se fue construyendo. Que esta es la marcha de la resistencia. Que es la marcha de la dignidad. Que es la marcha de la indignación ante el atropello. Pero también que es la marcha de la esperanza. Porque estamos unidos, porque somos capaces de salir juntos y de pegar de manera unitaria a este gobierno de CEO. Que más del 40% de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina estén nucleados en organizaciones sindicales. A ellos les molesta que elijamos la organización social como herramienta de lucha colectiva. A ellos les molesta las asignaciones universales por hijo. A ellos les molesta que nosotros tengamos derechos jubilatorios y por eso avanzaron con la reforma jubilatoria. A ellos les molesta el pliego de conquistas que a lo largo de 70 años de historia la clase trabajadora argentina ha logrado. Esos son los problemas que tiene Macri. Ante esos problemas, compañeros, esa es la clarísima diferencia entre unos y otros. No es la grieta que dice la corporación mediática, es la diferencia de clase que ha atravesado la historia de la humanidad. El poder de los dominantes contra el poder de los esclavos. Hoy no somos esclavos, hoy estamos organizados, estamos de pie, estamos en condición de construir una oposición que le ponga freno de ajuste y que le diga: acá está el pueblo de pie, luchando por su emancipación y por la defensa de su derecho.